En uno de los partidos más flojos disputados por el Andorra como local en lo que va de temporada, el conjunto minero cayó derrotado por 0-1 ante el Tamarite. El único gol del partido, y que a la postre le sirvió a la escuadra de la litera para llevarse los 3 puntos que se pusieron en juego, lo conseguía Carlos Romero en el minuto 19 del segundo tiempo, tras el lanzamiento de una falta desde la frontal del área. El Andorra lo intentó, pero le faltó la frescura suficiente en ataque para lograr al menos el empate. Nosotros le teníamos mucho respeto al Tamarite porque consideramos que es un equipo en lo físico superior al nuestro. Y es un equipo más agresivo, con más capacidad de disputa, con más intensidad que nosotros, ¿no? Es de los pocos equipos que yo creo que físicamente nos superan bien. Así lo habíamos manifestado durante toda la semana. Teníamos mucho respeto en cuanto a eso, que nos podíamos encontrar. Por lo tanto, no nos interesaba un partido de cuerpo a cuerpo en ningún momento, ni nos interesaba un partido de idas y venidas, ¿no? Nos interesaba que tuviéramos el control y, sobre todo, en lo que pensábamos que podíamos hacer daño es jugando por fuera y en acciones de balón parado, ¿no? Ellos, estaba claro que iban a buscar una contra, iban a buscar una acción de balón parado, porque Carlos Romero, la verdad es que está esta temporada con un nivel de tranquilidad y de seguridad en sí mismo tremendo, ¿no? A mí no me ha sorprendido el gol que ha marcado, la verdad, porque realmente está muy bien este año. Lo sabíamos y lo habíamos hablado. La falta ahí que nos pitan es una mano que Samuel se está protegiendo la cara, un poco quizás muy meticulosa, ¿no? Pero bueno, la ejecución es la que hemos visto, una ejecución perfecta de falta, que es la que desequilibra el partido, ¿no? Muy igualado el partido por parte de los dos, para mí es un 0-0 claro, hemos tenido ocasiones claras, ellos también han tenido una clara la primera parte, que la saca Unai. Y hemos empujado hasta el final lo que buenamente hemos podido. Los 3 cambios nos han aportado frescura. El de Raya era obligado porque la amarilla estaba muy condicionado ahí. La verdad es que Pablo ahí lo ha hecho bien. Y la de Asafo por lo mismo, también estaba condicionado con amarilla. Y arriba, pues Javi, hemos buscado un poco que los centrales estuvieran más pendientes de ellos para que por fuera Héctor, Borja y Villa pues tuvieran acciones de centro o de uno contra uno. Hemos empujado hasta el final, nos hemos vaciado de nuevo, pero yo creo que hoy es un día que aunque hubiéramos alargado el partido 20 minutos no hubiéramos tenido premio, porque no hemos tenido la frescura necesaria arriba para marcar, ¿no? Ya no para ganar el partido, sino para empatar. Entonces, bueno, el resultado quizás es mucho premio para el Tamarite, pero también pues la igualdad que hay entre los equipos que estamos ahí es manifiesta y en pequeños detalles pues se declina el partido, y hoy en nuestro caso pues bueno, igual que el otro día marcamos en balón parado, hoy hemos recibido y un gol de muy bella factura que poco hemos podido hacer ni Unai tampoco. Con esta derrota, el Andorra cae 2 puestos en la clasificación en relación al que ocupaba tras su victoria en la anterior jornada en Barbastro, y ahora es 14º.